Iban cubriendo la alfombra en aquella gran mansión. Por el suelo con sigilo se extendía un fino hilo de viva conversación. Si pudiera nuestra oreja llegar hasta la madeja y escuchar con atención. ¡Qué bien!, la vieja decía. ¡Qué delicioso pastel! Pero cuénteme, mujer, ¿cómo le ha ido su día? Pues no me puedo quejar. Aunque fuese rutinario, con las tareas de a diario, no tuve tiempo a pensar. Primero, hice la limpieza del hogar con mucho esmero y fui pasando el plumero con cariño y con destreza. Después, regué las petunias del jardín con mucho amor, que debe lucir la flor en toda casa de alcurnia. Más tarde, en el comedor y recostada en mi silla, junto a la mesa camilla, me puse a hacer la labor. Y luego horneé el pastel. No podía haber tenido una jornada mejor. Mas, perdóneme que le diga, qué pesadilla de gato, es que no se cansa de él. Yo soy usted y lo mato. ¿Le apetece más pastel? Bueno, tomaré otro plato. Espero que no pensara dejarme tras merendar. Debe quedarse a cenar, pues hoy voy a hacer... ¡estofado!